Somos humanos. Solo la música es para siempre. Oíd mortales, 10 temporadas danzando en el aire de la radio. Existe una tierra que observa al mar y honra a sus muertos. Una tierra abundante en especies, en historias, en sangre. Existe en esas tierras una enorme ciudad fundada en lo que alguna vez fue un lago. Existe una tierra de guerreros, en pieles de guerreros. Tierra de hombres y mujeres de lenguas profundas, hacedores de una estética única, evocadores de dioses, fieles a sus muertos. Tierra bañada por un impiedoso sol, dador de vida. Un dios de fuego que pide sangre. Tierra de sacrificios humanos, de rituales paganos. Tierra amable, donde el metal le rinde culto a los muertos. Existe en esas tierras Semican, que con el tema Alimento de los Muertos abre la segunda parte de Oíd Mortales.
Titania, Yuyurta, Ajax, Mokawas, San, Sen, Clavos, Yao, Yuyurta, Nichan, Sami, Yao, Tlahu, Ah, Tomu, San, Yuyurta, Sochi, In San, Tomu, Tlahu, Ya, In, Tlatipa, thank you.
continuamos en Oíd Mortales. Las comunicaciones están difíciles, desde tan al sur hasta tan al norte parece, pero bueno, finalmente no vamos a poder hacer la charla como teníamos pensado en este programa número 489, es decir, charlar de a tres, con Tecutli y Mazactepatl, si mal no pronuncio, pero bueno, lo tenemos a él, a este último conectado, lo tenemos en línea, así que vamos a hablar un rato con él, y luego de un pequeño corte musical vamos a hablar con Tecutli también para cumplir con la audiencia y para cumplir con lo que teníamos proyectado en este programa. Así que le damos la bienvenida a Mazactepatl. Buenas tardes. Acá te saluda Martín Tito Müller desde la ciudad de Esquel, en el sur de Argentina. Estoy junto a Lucas en la operación técnica. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Estoy muy bien. Espero que ustedes también. Estamos aquí desde Guadalajara, México, escuchándolos, compartiendo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, esta comunicación. Tengo que decir, porque me había olvidado, que le debemos el contacto con los integrantes de Semican a mi estimada Abby Brown. Me había olvidado de decirlo en algún momento del programa, porque tal vez esté escuchando y se nos va a enojar. ¿Cuál es tu rol en la banda, tu función? Así nos ponemos en contexto. Bueno, en la banda, pues yo me encargo de lo que es la instrumentación de este tipo de flautas y percusiones que se les hace llamar prehispánico o precolombino. Perfecto. Sí. Y vos, tenía planeado una entrevista bastante general, y me gustaría empezar preguntándoles sobre esta cuestión del culto a la muerte, porque hoy le lo llamamos así a este programa de radio, y se los quería preguntar porque los occidentales hemos sido criados, digamos, culturalmente estamos formados con una visión negativa, ¿no? Y plagada de, si se quiere, de pesadumbre en torno a lo que es la muerte. Entendemos que en México, donde bueno, prevalece y se mantiene viva toda una tradición, el tema de la muerte tiene otras connotaciones. Te queríamos preguntar, sí, qué representa la muerte justamente para las culturas prehispánicas. ¿Y qué se mantiene en lo que vos sabés de las cosmovisiones milenarias justamente de aquellos pueblos? Claro. Comenzando por el final, digamos, lo que se conserva hasta la fecha, pues es, creo que ya ha reconocido un tanto mundialmente el famoso Día de Muertos, ¿no? Que es esta tradición en donde se festejaba a nuestros familiares o seres queridos que pues ya partieron hacia el otro mundo, que es un festejo que proviene desde tiempos prehispánicos, pero pues vaya, con la llegada de los europeos se tomó con connotaciones religiosas católicas, ¿no? Uh-huh. Y también, pues existe también ese otro culto, digamos, como del llamado sincretismo, que pues era como la fusión entre, digamos, las creencias de América y las creencias europeas, casi nació la Santa Muerte, ¿no? Porque la Santa Muerte es Mictlantecuhtli, quien era considerado el dios de la muerte, pero pues, digamos, ya como en una connotación católica, por así decirlo. Y pues sí, como dices, pues parece ser, o sea, a lo que podemos alcanzar a leer y percibir, porque quizás no es mucho, pues el legado de nuestros ancestros así fue, ¿no? O sea, era como, no era tanto como temerle a la muerte, sino que pues simplemente era como volver a nacer en otro plano terrenal, bueno, no terrenal, ¿no? Sino como
en el inframundo, ¿no? O sea, bueno, sí, estaba muy ligada la vida como tal a la muerte, no era tanto como temerle, quizá sería bueno no temerle en estos días, ¿no? Pero creo que también es un Claro. poco difícil, sí. Tal cual. Y ustedes, vos en tu caso particular, ¿cómo fue tu acercamiento a las culturas prehispánicas? Contanos, si querés, ¿cómo vive un mexicano, una mexicana, digamos, esta parte de su sangre? Porque acá, bueno, nosotros estamos en un lugar del mundo. Donde, bueno, no es mi caso particular, pero convivo permanentemente con personas de sangre milenaria, en este caso la nación mapuche. Pero Claro. ¿cómo es eso en el caso de México? Y te quería preguntar si vos tenés sangre azteca, no sé si está bien dicho en este caso, y cómo te acercaste a la cultura, ¿no? Y específicamente a la parte instrumental, a la parte musical. Pues mi acercamiento a la cultura se debió a dos cosas. Una, por ejemplo, fue la música, ¿no? O sea, cuando conocí que existían estos instrumentos, pues estas flautas de barro, de caña, los tambores, de madera, que pues quizá era algo que no conocía yo a cierta edad, pero en la adolescencia los descubrí. Y por medio de la música fue que quise saber más, leer más. Y fue cuando pues se abrió todo el mundo, ¿no? De saber todo lo que existía. Y también por otra parte, pues acá en México la educación, digamos, básica, gira un poco en torno hacia una educación un poco, perdón por la palabra, si suena mal, pero un tanto hispanista, pero también llega o sea, tuve una maestra más o menos en tercero de secundaria que pues nos hizo conocer la historia de México de otra manera, ¿no? Entonces, de ahí fue que me interesé mucho por las culturas. Digo, desgraciadamente tampoco no provengo de una familia ni tengo sangre que provenga de ninguna especie de cultura ancestral o indígena contemporánea. Claro, aquí, por ejemplo, nosotros vivimos en el occidente del país. Acá quizá también existen culturas milenarias, ¿no? Que sobre todo se prevalecieron porque muchas se aislaron, y aún muchos de ellos siguen haciéndolo, o sea, no conviven mucho como con los mexicanos, por así decirlo, porque quizá los mexicanos seríamos los mestizos y pues ellos no se suelen identificar tanto con el término mexicano, pero ellos provienen de otra, pues sí, digamos, bueno, no son mestizos, ¿no? Ellos son raza pura, por así Claro, decirlo. sí, está claro. O sea que Sí, claro. sí. Decime. Sí, bueno, acá en esta parte del país, también existen culturas así, pues como pues se les llama huicholes o wixárikas, también en el sur existen los nahuas, que pues es gente que todavía aún conserva sus vestimentas típicas, su lengua ancestral, pero digamos también sus lenguas han tenido, vaya, pues han sido afectadas también por el castellano, ¿no? Obviamente después de tantos años de convivir también se han entremezclado un poco y también el español que nosotros utilizamos en México suele tener bastantes palabras de vocablos náhuatl o mayas o de algunas otras culturas. Exacto. Bueno, Sí. justamente de esa es otra parte junto con la instrumentación prehispánica que entiendo que no solamente tiene que ver con los instrumentos de viento. Sino también con la percusión. Decime si es acertado lo que digo. Otro elemento muy importante en Semican es justamente cantar en lengua una parte, ¿no? de su discurso, de la parte lírica de la banda. A mí me resulta maravilloso y además creo que es muy importante reivindicar justamente la raíz de las raíces que tiene uno. ¿Cómo vos hablás también un poco de lengua? Te quería preguntar si no sos vos y es alguien más también en la banda,
¿Cómo es el aprendizaje de la lengua ahí en México? Y bueno, de los otros aspectos culturales, ¿no?, que desarrollan ustedes, como son las danzas, los rituales, que me parece fascinante, y muy importante también que eso se mixture también dentro del mundo del metal. Sí, bueno, por ejemplo, yo realmente no hablo náhuatl, pero sí conozco bastantes palabras, pero el que sabe más de la lengua es Shamanek, que quizá en un momento más se conecte. Uh-huh. Pero sí, digamos, el aprendizaje acá se puede dar de dos maneras: una que sea de tradición oral, tal cual, si provienes de una familia o si tienes algún allegado que hable la lengua. O también de repente hay institutos culturales pequeños en donde puede haber clases, pero pues digamos no está muy a la mano, ¿no? Yo creo que es más como si te interesa puedes aprenderlo, pero no es tanto como que se enseñe en las escuelas públicas o sí, vaya, pues no se ve tan fácil, por así decirlo. Incluso digamos con la época actual que inició este recurso de las clases por televisión. Por ejemplo, acá en México se optó por este recurso. Sí. Se encontraron con que pues incluso hay niños que pues todavía no hablan español en México, ¿no? O sea, sino que pues ellos aprenden primero su lengua madre y quizá más mayores o quizá nunca también no aprenden el español, y entonces pues las clases siempre fueron en español. O sea, nunca pensaron que también hay gente que sigue hablando estas lenguas tan incluso, bueno, tan no se le ha dado la importancia que debería, que siempre se habla de que no sé, en tal país está cierta lengua es la lengua oficial, ¿no? O ciertas lenguas. Y en México no está como tal declarado ninguna lengua oficial. Claro. O ni siquiera el español, ¿no? O sea, no tenemos así como que la lengua oficial de México es esta y esta y esta, no la hay. Entonces, sí es complicado porque pues muchas de estas lenguas incluso corren el riesgo de desaparecer. Ajá. Bien. O sea que se pueden llegar a extinguir las lenguas con los últimos hablantes fluidos, digamos, una cosa así. Sí, está porque bien. Pues cada vez queda menos gente que las hable. Uh-huh. E incluso también hay personas mayores que son un poco celosas de sus tradiciones y a las nuevas generaciones ya no las están enseñando a hablarlo, pues es complicado. Está bien, sí, es una realidad bastante similar a la que atravesamos acá en esta zona. Mazactepatl, ¿te acordás cómo ingresaste a la banda? ¿Cómo conociste a Semican? Y queríamos preguntarte qué es lo más maravilloso que te pasa perteneciendo a una banda con estos planteos musicales y culturales. Bueno, pues yo ingresé a la banda en el 2013, pero pues ya tenía un tiempo más atrás conviviendo con ellos. Ajá. Y bueno, lo que pasa es que acá en México hay un festival que se llama Hell and Heaven, y en su primera edición, que fue en el año 2010, ya hace un tiempo, sí. Tuve la oportunidad de mirar a Semican, pero como espectador. Mira. Entonces, como justo era en el tiempo en donde yo estaba interesándome por todo este tipo de cosas, pues fue como pues hay un dicho por acá, no sé si lo hacen en Argentina, que es como que me cayó como anillo al dedo, ¿no? Sí, o sea, sí. Me encanta el concepto. Y pues de ahí, curiosamente, después resultó que vivíamos en el mismo barrio, ¿no? Mira. Sin saberlo. Y pues ya empezamos a convivir un poco más, pues hasta que ya me invitaron oficialmente en 2013. Y ¿cuál fue tu otra pregunta, perdón? No, y ¿cómo fue ese proceso de ingresar a la banda? Digamos, ¿ingresaste por tus conocimientos, por la instrumentación prehispánica o
¿Cómo fue ese entre? Porque además me imagino que un poco como que admirabas a Semican, y por ahí resulta un poco más difícil o no sé, te genera una situación de nerviosismo, de incomodidad, poder ser parte de una banda que te gusta. Y además te preguntaba de qué es lo más maravilloso que te pasa siendo parte, claro, de la banda. Sí, pues sí, es que yo ya venía, digamos, aprendiendo a tocar estos instrumentos, porque digamos que lo más difícil es de que las escalas no encajan del todo con las escalas occidentales. Claro. Y entonces pues ya llegó un punto en el que la otra persona que se encargaba de esto salió de la banda y pues me invitaron formalmente. Y sí, estaba un poco joven, tenía 18 años, entonces no tenía mucha experiencia y quizá los primeros conciertos sí eran un poco de nerviosismo, pero pues bueno, me fui aclimatando, ¿no? Ajá. Y digamos, lo más maravilloso, pues es, bueno, la verdad, como te comentaba, incluso fuera del aire, pues he hecho amistades de muchas partes que quizá nunca me lo hubiera imaginado. Incluso acá a veces en México les llama la atención que a mis compañeros, que a veces vamos a otra ciudad y llegan amigos a saludarme, y vamos a otra y también llegan amigos, y entonces creo que es como algo de lo que disfruto mucho, es el conocer gente y que pues a la vez esa gente le guste tu trabajo, y pues eso es lo que más vale la pena. Qué bueno, qué lindo poder escuchar de una persona que vive tan lejos, pero que siente tan cerca, o que nos sentimos tan cercanos en esto que estás diciendo de lo maravilloso que es conocer a otras personas y poder encontrarse con esas personas y disfrutar un buen momento independientemente de la música, que por ahí es lo que nos convoca, pero no es lo único, ni siquiera tal vez sea lo más importante. ¿Cómo es un camarín de Semican antes de un show? Porque hay un despliegue estético muy importante en la banda, en sus shows. ¿Nos querés contar cuánta gente anda ahí dando vueltas? Me imagino que hay maquilladores y bueno, personas también que hacen un soporte, ¿no? En la parte técnica, en la parte instrumental. Bueno, sí, bueno, realmente variamos, a veces pueden ser 7 personas o a veces solamente 6, que somos tal cual los de la banda. Ajá. Pues es curioso, pues, porque por ejemplo Shamanek, que pues es acá, que esperemos se pueda conectar en un momento, por ejemplo, él se tiene que preparar como unas 2 horas antes de la presentación, porque digamos estos bueno, se le conoce como Penacho, pero pues realmente su nombre original es Copili. Se tiene que desarmar, ¿no? Entonces, ajá. Es un proceso, pues, de estar pluma por pluma. Claro. Y entonces eso lleva tiempo, y él es el que se tiene que, él es el que se carga de eso, entonces tiene que estar como 2 horas antes preparando todo eso. Y también lo mismo cuando terminamos también tiene que volverlo a desarmar, o sea, porque son, o sea, no se puede mantener armado, pues se maltrata. Claro. Y pues también a veces nos ayuda algún staff, a veces puede, a veces no, tampoco no le es posible en algunas ocasiones, pero pues ya depende, pues nosotros nos hemos tenido que hacer muchas veces cargo de las cosas pues solos. Ajá. Pero en cuanto a las vestimentas y a los maquillajes, pues cada quien también se encarga de lo suyo. Y ¿vale? Sí, y de lo, o sea, okay. Sí, tanto las personificaciones, digamos, como la parte de los instrumentos que cada uno toca, están a cargo exclusivamente de ustedes. Sí, exactamente. Está bien. Normalmente toma entre una hora o 40 minutos la caracterización, pero también en situaciones de apuro, pues puede ser menos, ¿no? Bien.
Esto lo realizan, esto es una cuestión absolutamente personal de curioso, en sus presentaciones en grandes escenarios, no sé cómo ha sido el Woken, por ejemplo, y también en pequeños festivales o en pequeñas presentaciones de la banda. Me refiero a lo de pequeño en cuanto a envergadura del show, no porque sea de menor importancia. Pero siempre le dan a ustedes siempre cobra la misma importancia justamente para ustedes toda esta parte que gira en torno a lo musical y que le da un sustento. Sí, de hecho aunque sean lugares muy pequeños o como siempre ese mismo show de hecho, pues ha habido complicaciones muchas veces precisamente por el espacio. Porque quizá donde ensayamos a veces tenemos un poco más de espacio que en ciertos escenarios, pero pues bueno, ya es como que pues ponernos de acuerdo, ¿no? Para que no haya algún problema durante el show, pero aunque sean lugares muy 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 pequeños, siempre hacemos lo mismo, pues no es como que, bueno, pues no cabemos, pues nomás hay que hacer esto. No, siempre hacemos lo mismo, el mismo show, la misma importancia para todos, pero sí llega a ser complicado a veces. Está bien. Musicalmente, y dentro ahora del ámbito del heavy metal, ¿cuáles son tus influencias y cómo haces para integrarla, si se quiere, a la propuesta de Semican? Bueno, pues se podría decir que en cuestiones del metal lo que más me ha influenciado son pues este tipo de bandas que usan elementos folclóricos, ¿no? O sea, que es pues llamado folk metal. Sí. Quizá por dar algún nombre, pues te podría mencionar quizá el Veiti de Suiza, no sé, Fintroll, o sea, hay bastantes bandas de Europa que hacen esto. También hay bandas aquí en México que digamos hacen esto que también hace Semican, y también hay bandas de México que pues también tienen este sonido como característico de Europa. Incluso pues también ahí, pues por la misma música y los mismos caminos, nos encontramos con Skiltra, ¿no? Que precisamente es una banda que nació en Argentina, pero que sí, se fueron a radicar a Europa e hicimos muy buena amistad con ellos. y pues sí, digamos, en el metal eso es como mi top, ¿no? Mi gusto. Pero bueno, a lo mejor tomándome la libertad. Bueno, hemos tenido ahí un inconveniente. Ahora vamos a volver a conectarnos. Lo que pasa es que ahora nos empezaron a llamar todos. El culto se nos está yendo de las manos. Vamos a volver a hablar con Mazactepatl. Qué complicado que es esto, ¿no? Usted, Luca, ¿cómo la está pasando? Bueno, ahí estamos de nuevo con Mazactepatl. Sí, disculpa, se cortó. Estaban tratando de entrar otros personajes de la banda a la charla. Ah, ok, bueno. Entonces, igual, como último, te comento que... es que yo inicié escuchando un rock un poco más tranquilo, y digamos mis primeras influencias, o lo primero que escuché, fue como tanto rock mexicano como rock argentino. Y pues no, bueno, para mí Cerati uno es así de mis ídolos, ¿no? Ajá. Cerati, Virus, no sé, quizá en este momento no recuerdo más nombres, pero sí, lo que es el rock argentino siempre me ha gustado mucho. Mirá, bueno, sos una persona de una amplitud importante, y me parece que es necesaria, ¿no? Cuando uno realiza una propuesta tan novedosa, si se quiere,
o en la que lo fundamental tal vez pase por el respeto, por el claro. respeto a lo que se está haciendo y por el respeto a la música en sí. Así que la verdad que no me sorprende demasiado, porque no, creo que he escuchado a otros músicos, no solamente extranjeros, sino también de la escena local, tener una referencia como por ejemplo el que nombraste vos a Gustavo Cerati. Cosa que no, nos parece, bueno, a mí en lo particular me parece maravilloso. Bueno, Mazactepatl, te agradecemos estos minutos. Voy a tratar de hablar con Tecutli, a ver si charlamos unos 10 minutos y bueno, cumplo con la audiencia en hablar con los dos, ¿te parece? Claro, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. No sé si querés decir algo a tu audiencia. Seguramente allá haya más gente escuchando, bueno, porque son millones más que nosotros. Pero bueno, no sé si quieres dar algún mensaje, está el micrófono disponible. Bueno, pues gracias a todos los que nos escuchen, ya sea de México, de Argentina o de cualquier otro país que seguramente hable español, porque no creo que nos oigan en Japón. No, un saludo para todos. Muchas gracias por su tiempo. Ya saben que siempre se les agradece. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, te mandamos un abrazo grande acá desde el sur de Argentina. Y vamos a escuchar un poquito de Ritual. Un gran tema de Semican, de su último disco. Abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Chau, chau. Bueno, continuamos.